Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer saludarles nuevamente desde el canal educativo donde siempre se aprende para presentar este tiempo de televisión que es Escribilea, que lleva en la pantalla más de 50 años entregando cultura y entretenimiento a nuestros telespectadores. Una vez más estamos con nuestro panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana, el también doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Nuestro objetivo, determinar personajes célebres, hechos históricos, frases célebres, en fin, algo que aporte a la cultura. Y este primer tema de la noche tiene una información adelantada para ustedes en pantalla que le ayudará indudablemente en su indagación personal. Fue enviado por Eric Rivera Céspedes, residente en la ciudad de Holguín, y un personaje histórico espera por ser determinado. Iniciando la ronda de preguntas, el doctor Lombana. Gracias, Ramón. Personaje histórico es un hombre. Un hombre. Que vivió en nuestra era. Sí, en nuestra era. Con posterioridad a la edad antigua. Sí, con profesor. Posterioridad a la edad media. También. Con posterioridad a 1789. Así es. Un hombre de los siglos XIX, XX o lo que va del damnificado siglo XXI. Bueno, pues prácticamente tiene su obra o su celebridad o su historicidad dentro de uno de esos siglos. Presumo que es un hombre del siglo XX. Del siglo XX. ¿Euroasiático? No. O sea, estamos hablando de un personaje histórico americano. Americano. ¿De la América Latina? Sí. ¿Insular? Correcto. ¿Cubano? Es cubano. Usted dice que nace a finales del siglo XIX, un breve tiempo, y la mayor parte de su actividad la desarrolla en el siglo XX. Así y es un es. Personaje histórico. Un personaje histórico que también puede ser un personaje célebre porque esto le indica que tiene actividad en dos campos. Eso me inclina a pensar que podríamos estar hablando también de un intelectual. En el sentido amplio. Es un personaje histórico que está vinculado a alguno de los procesos de cambio social que se están dando en Cuba en ese momento. Está vinculado. El más importante de los procesos de cambio social es lo que se conoce con el nombre de la Revolución de los años 30. Correcto. Este hombre participa en alguno de los eventos, de los hechos que están teniendo lugar en este proceso. Sí, está presente. Y es un hombre que lo está haciendo desde posiciones de izquierda. Correcto. O sea, desde posiciones comprometidas con los dos grandes actores de izquierda que tiene ese movimiento, que son los estudiantes y los obreros. O con ambos. Uh-huh. Puede ser. Descarto que sean Mella y Villena. No es ninguna de estas dos figuras, que son las dos figuras quizás más emblemáticas de ese periodo. Y este hombre llega a vivir la segunda mitad del siglo XX. Sí. Algunos de los integrantes de ese movimiento llegaron incluso a sobrevivir al triunfo de la revolución. Este es el caso. Es el caso. O sea, es alguien que tiene una larga vida y llega a ver el triunfo de las ideas por las cuales había luchado en aquel momento. Sí, sí, tiene razón. De los años 30. No son muchos los que cumplen con ese requisito de haber nacido a finales del 19 y llegar hasta el periodo revolucionario. Este hombre tuvo cargos importantes. ¿Me dice usted cargos de Estado? Pueden ser cargos de Estado, pueden ser cargos diplomáticos, pueden ser cargos universitarios. Ah, bueno, sí, sí. Ocupó uno de esos cargos. Después del triunfo de la revolución. Sí, después del triunfo de la revolución. Pero por la respuesta que usted me da la impresión de que no fueron cargos de Estado. Depende de cómo se vea este asunto, ¿no? Porque ser diplomático, lógicamente, está señalado por el Estado para ocupar ese claro, cargo. Claro, claro. La diplomacia es una función estatal. Exacto. Sin duda. Es un hombre que pudo tener una función diplomática. Diplomática, sí. Pudo tener una función diplomática. ¿Este hombre dejó obra escrita? No en el campo de las ideas. No, me refiero a un campo X determinado. Ah, yéndonos a la parte de su celebridad, sí dejó escrito aspectos a los que se estaban relacionados, a los que él estaba relacionado. Que no son del campo de la política. De la política. Correcto. Y que no son tampoco, según he podido discernir de la respuesta que usted nos ha dado, del mundo que nosotros llamamos de la intelectualidad tradicional, artística, literaria. Muy bien. Es decir, no pertenece deducción. A ese. Exacto, no.
no pertenece a ese mundo. No, nos estamos refiriendo a que no dejó novelas, cuentos, como es, hay algunos casos que sí lo hacen. Este no es el caso. No, y a ver, un caso que yo realmente, no recuerdo ahora si fue diplomático o no, yo creo que no. Pero, por ejemplo, el caso de José Zacarías Talet, que es una de las figuras centrales de la Revolución de los años 30, cumple con todos estos requisitos, pero no recuerdo que haya sido diplomático. No es la figura de Talet, porque además Talet era poeta. No es esta la figura. No es la figura. El campo donde este hombre ejerce su actividad intelectual es un campo de las ciencias, incluyendo dentro de esas ciencias a la medicina. Correcto. Es un médico. Sí. Yo le voy a decir un nombre que es el que más me viene a la mente ahora, y después mis colegas podrían mencionar otros. Es Gustavo Alderguía. Correcto. Bueno. Me alegro mucho que haya salido esta figura, porque Gustavo Alderguía es el médico de varios de los jóvenes revolucionarios que están participando en las luchas de los años 20, de los años 30. Es muy cercano a la figura de Mella, muy cercano a la figura de Villena. Es el médico de Villena, es el médico que trata la enfermedad de Villena, la tuberculosis que lo llevará a la muerte. Que además es su campo. Exacto, y era su campo, era el campo donde él se desarrollaba. Y es un hombre de una ejecutoria y de una trayectoria absolutamente impoluta en medio de todas las, digamos, de todos los avatares de la vida republicana de aquellos años, siempre desde posiciones de izquierda, al igual que otros como Ladislao González Carvajal y otras figuras quizás menos conocidas de ese gran panteón de héroes que dio esa gesta. Y es un hombre que llega a vivir el triunfo de la Revolución Cubana, que llega a ver, como Marinelo dijo, refiriéndose a la protesta de los 13, triunfamos, es decir, logramos ver la victoria por la cual habíamos luchado. Y además un hombre muy reconocido también en el campo profesional de la medicina también. Sí, sus investigaciones fundamentales fueron en la lucha por eliminar o tratar de paliar las consecuencias de la tuberculosis. Como usted ha dicho, tiene una ejecutoria realmente importante. Fue embajador en Yugoslavia y falleció en 1970, o sea que tuvo la oportunidad de ver sus ideales concretados. Sí, profesor Lombana. Creo que fue quien dijo la magistral frase de que Mella era toda acción y se hizo pensamiento, y Villena era todo pensamiento y se hizo acción. Exacto. Me parece que es él el que define esa. Que hay un hospital, no el recuerdo, el de Cienfuegos, que lleva su nombre. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Félix Julio, por haber determinado este personaje histórico, que comparte también la celebridad, el doctor Gustavo Alderguía Lima. Vamos de inmediato a conocer una novedad literaria que prepara cada semana para nuestro programa el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Cuando termine su segmento, estaremos nuevamente en pantalla iniciando el tema intermedio. Buenas noches. Como una travesura poética marcada por la ironía y el humor, con sabia dosis revolucionaria y deliciosa vena satírica, califica el poeta y ensayista Ángel Augier el libro que esta noche les comento. Me refiero al poemario El diario que a diario, de Nicolás Guillén, que se publica por Ediciones Sensemayá, sello editorial de la fundación que lleva el nombre del poeta nacional. Publicado originalmente en 1972, como en las páginas de un diario, se incluyen sueltos, se incluyen informaciones, notas, comentarios, anuncios que permiten una desenfadada mirada a la historia de Cuba. Nacido en Camagüey en 1902 y fallecido en la capital cubana en 1989, además de poeta periodista, Nicolás Guillén es autor de una sólida y fecunda obra. En su bibliografía aparecen, entre otros títulos, los poemarios Motivos de Son, Zóngoro Cozóngo, Tengo, La Paloma de Vuelo Popular, La Rueda Dentada y Por el Mar de las Antillas Anda un Barco de Papel, así como Prosa de Prisa, que en cuatro volúmenes reúne su ejercicio periodístico.
El diario que a diario en esta nueva entrega de ediciones Sensemayá viene acompañado de varios textos críticos y también de un estudio introductorio que firma la profesora e investigadora Denia García Ronda, quien asegura que este es el libro más moderno y aún posmoderno del poeta nacional, y también asegura que el diario que a diario es su libro más refrescante y sugerente. Les invito a la lectura, al disfrute del poemario El diario que a diario, de Nicolás Guillén, que publica ediciones Sensemayá. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Estamos de regreso para el tema intermedio. Por supuesto, como es habitual, no tienen ustedes información previa para que le ayude en la indagación personal, por lo que deben estar muy atentos a las preguntas del panel y a mis respuestas. Este es un tema que ha sido remitido por Guillermo García, vecino de Manzanillo, en la provincia de Granma, y corresponde a la categoría Lugar Célebre. Profesor Félix Julio, tiene usted la palabra. ¿Lugar célebre de nuestra era? No. Entonces es un lugar que se hace célebre antes de nuestra era. Antes de nuestra era. Este es un lugar célebre, Ramón, que está en la parte líquida del planeta. No. Este lugar célebre fue célebre siempre, en su época, en la época en la que se construyó. Yo creo que sí, por la importancia que tenía. Si estuvo ubicado en alguna de las grandes civilizaciones, en terreno de una de las grandes civilizaciones que conocemos de la antigüedad, que sea anterior al año cero, no debe estar en Europa. Está o en África o en Asia. En uno de esos dos enclaves. Este lugar debe su celebridad a la mano del hombre. A la mano del hombre, sí. Estamos hablando de una construcción. Construcción. Y esta construcción se produjo, ya sí voy a preguntar directo, en los marcos de una de las grandes civilizaciones del Oriente Antiguo. Ajá. Siguiendo el método tradicional, voy a pensar en una de las cuatro más antiguas y más famosas, que son Egipto, Mesopotamia, la India y China. Correcto. En una de las cuatro. En una de ellas. Si es egipcia, está en África. Si es Mesopotamia, hindú o China, está en el continente asiático. Usted pregunta. Me quedo con la primera. ¿Pudiera ser egipcia? Es egipcia. Asumo que tratándose de Egipto fue un lugar adorado, fue un lugar reconocido por la sociedad esclavizada de egipcia en su época. Ajá. Ya. Un lugar de culto. Es un lugar de culto. Es un templo. Es un templo. Uno de los importantes. Uh-huh. Uno de los conocidos. De los conocidos. Y es un templo en concreto, porque hay algunos que son complejos, que incluyen varias, o sea, puede incluir varias edificaciones, pero está muy claro su lugar, su enclave, su ubicación. Sí, sí, su ubicación está muy clara. Realmente la mayoría de esos templos eran complejos. Uh-huh. Pero no pierden el nombre de ser templo de tal o templo de tal lugar. Sí, lo que algunos son, usted lo ha dicho, un conjunto mucho más amplio que a veces, pero presumo que no debe ser este el caso. O sea, se trata de un lugar muy concreto. Sí, un lugar concreto. Si logramos determinar cuál es, nos va a venir a la mente una imagen concreta de una construcción concreta. Así es. Ya, eso era lo que yo quería saber. Yo le voy a mencionar los tres que yo creo más, que fueron más famosos en su época, que no es lo mismo que los que mejor se han conservado, aunque algunos se han conservado. A ver, el más famoso de todo, que es el templo de Abu Simbel, el conjunto de templos, pero concretamente el templo del dios Amón o algo así, en el conjunto de Karnak. De Karnak, sí. Que creo que es el más grande, uh-huh. Me parece. Y yo creo que Abu Simbel salió en el programa una vez. El otro es el templo de Edfu, que es menos conocido, pero es mejor conservado. En estos momentos el que más explotación turística tiene, pero es también el mejor conservado. ¿Y usted espera que yo le diga que es uno de los tres? Yo pregunto, ¿es uno de estos tres? Estoy casi seguro. Es uno de los tres, sí. Es uno de los tres. Es uno de ellos. Estoy pensando o en el templo de Amón, en Karnak, o en el templo de Edfu. ¿Es uno de los dos? Uno de los dos. ¿El templo del dios Amón? No lo es. La respuesta es del profesor
lombana, sin duda. El templo de Fu es uno de los templos históricos mejor conservados y además de mayor importancia por el dios al cual está dedicado. El dios Halcón. Que es el dios Halcón y que es una de las deidades con las cuales se representaba el faraón uh-huh. egipcio. Estamos hablando de una divinidad junto con el dios solar más representativa o más hegemónica dentro de esa religión politeísta egipcia tan variada, tan diversa, pero donde había dioses que eran muy fuertes. Y en el caso de Horus estamos hablando de uno de los dioses tutelares de ese panteón. El otro, el de Karnak, que es un, por cierto, que esto tiene varios, lo que tiene hay varios, es más distinguido. Claro, es el de porque es el de las columnas hipóstilas, pues el famoso templo de las columnas hipóstilas de Karnak. Son templos que además todos están situados en las riberas del Nilo, como toda la civilización egipcia que se desarrolla alrededor de esa gran vía fluvial. Pero yo le voy a dejar al profesor Lombana, que es el experto en el tema. Para que hable de eso. Yo creo que ha sido magistral la descripción que ha hecho el profesor. Pero sí, a ver, lo que voy a aclarar es uno de los pocos que está en la ribera oriental. Ajá. Y las crecidas del Nilo no lo afectaban. El templo de Fu, a diferencia de los otros dos, llegó a estar totalmente en enterramiento. Solo con algunas nociones de que ahí había algo. Creo que dentro de esta misma claro. fiebre que estábamos hablando hace unos programas atrás, a partir de las invasiones napoleónicas, los robos de obras de arte del antiguo Egipto, y toda la egiptología que se desarrolla, pues entonces creo que sobre la década de 50, 60 del siglo XIX se descubre, es como el Machu Picchu africano, ¿no? De pronto sale a la luz y aparece todo. Es el mejor conservado y además tiene otra característica que lo distingue. Por el dios que le hace culto es una razón, pero hay otra que yo no quiero dejar de señalar. Realmente pudimos haber indagado más porque los tres templos que mencionamos son construidos en tres épocas diferentes. Sí. El de Abu Simbel es el más antiguo. Y el templo de Horus, el templo de Fu, es construido en la época ptolomeica. No es usual que las edificaciones y las construcciones sean las de la época ptolomeica, que es hacia los finales, que son ya las últimas dinastías. Y por eso es que alguna gente le llama también el templo de Apolo, porque como ya es la parte de la historia egipcia que está vinculada al mundo grecolatino, al helenismo, pues una de las primeras cosas que hacen los romanos es precisamente empezarle a llamar el templo de Apolo en toda esa colonización, ¿por qué no llamarle, no? De la cultura egipcia como una cultura que empieza a ser dominada. Claro, los antecesores de Cleopatra, dinastía ptolomeica, están vinculados con su construcción y toda esa cosa. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente a los profesores, por haber determinado este lugar célebre, que reitero, es el templo de Khufu del Antiguo Egipto. Estamos concluyendo nuestro segundo tema, el tema intermedio aquí en Escribilea. Nos queda un tercero, así que vamos a disfrutar de la música y regresaremos para comenzar nuestro segmento final. Aquí les espero. Aquí.
Estamos entonces iniciando el último tema de la noche, que tendrá información previa para nuestros telespectadores y que fue emitido a nuestro programa por Magalis Quevedo, que es vecina del municipio Centro Habana, aquí en la capital nacional. Un personaje célebre que debe iniciar su determinación, el profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes. Gracias, Ramón. Este personaje célebre es real. Es real. ¿Es un hombre? No. En este caso no corresponde al sexo masculino. Entonces estamos hablando de una mujer célebre. Una mujer. Una mujer célebre que alcanza su celebridad en nuestra era. Sí. Con posterioridad a la edad antigua. Correcto. Con posterioridad a la edad media. Sí. Con posterioridad a la Revolución Francesa. Así es. Siglos XIX, XX o lo que va del aderezado siglo XXI. De dos de ellos. Dos de ellos. Esta sí. Mujer vive en dos siglos. Sí, en dos siglos. Esta mujer ya no vive. No. Bueno, voy a pensar que siglos XIX y XX. Correcto. Esta sí es una persona que tiene obra en los dos siglos. Sí, sí. En este caso sí. O sea, siglo XIX, XX, americano. Americano. De la América Latina. Sí. De la América Insular. Así es. Cubana. Es cubana. Su celebridad comienza a alcanzarla en las postrimerías del siglo XIX, o al menos en la segunda mitad. Sí, en la segunda mitad. Y tiene obra en la primera parte del XX, solo en la primera parte del XX. Sí, en la primera parte. En el siglo XX tuvo una existencia menor. Claro. En Cuba. En Cuba, sí, en Cuba. Uh-huh. Su celebridad la alcanza en el campo de la cultura en su sentido amplio. La cultura en sentido amplio. En sentido amplio. Sí. Si es un artista, se dedica a un arte muy peculiar, o por lo menos, y si es escritora, no escribe cualquier cosa. Correcto. Vivió la independencia. Sí, sí. ¿Tuvo algo que ver con las luchas? Una vinculación de apoyo. Ya, pero su obra puede estar marcada por eso. No tiene, digamos, una participación directa en este proceso independentista, directa, ya. No la tiene. No es una doctora, no es alguien que se dedica a la medicina, a las ciencias naturales, a las cuestiones experimentales, no se dedica a eso. No. ¿Dejó obra escrita? Sí, dejó obra escrita. ¿Considerable? Es considerable su producción. ¿Es una escritora o lo que hace? Tiene que ver con el mundo de las letras, me quiere preguntar. Tiene que ver con el mundo de las letras. Correcto. Yo quiero hacer una salvedad, ajá, porque dejó mucha obra escrita. Sin embargo, esta mujer no ha sido lo suficientemente publicada, digámoslo de esa manera. Pero esa obra escrita que dejó, entonces no es estrictamente literaria. No, porque abarcó mucho. Si yo calificara a esta mujer célebre como escritora, literalmente, estaría errando. Estaría errando, correcto. Solamente escritora estaría errando. Estamos hablando, aunque no hay muchas, de una de estas dos cosas, de una historiadora o de una mujer vinculada al periodismo. De una de esas dos que usted me menciona. Realmente me fui delante preguntándole si, porque le iba a preguntar si vinculada a las publicaciones, pero bueno, ya sabemos que es una periodista. Una periodista. Y esta mujer hace periodismo desde la época de las guerras, pero su periodismo no es fundamentalmente político. No. Y lo hace en Cuba. Lo hace en Cuba y también tiene colaboraciones con periódicos y revistas de otros lugares. ¿Esta mujer vivió fuera de Cuba? Sí, vivió un tiempo. Fuera de Cuba. Sí, vivió fuera de Cuba. Yo le voy a mencionar dos nombres. Está el caso de Domitila de Coronado o Domitila Rodríguez o García de Coronado, no recuerdo bien el nombre, que no sé si está vinculado a la familia Coronado. Sí, claro. Domitila García Coronado. Sí, las dos son camagüeanas. Y está el caso de Aurelia Castillo. Es una de estas dos mujeres. Es una de ellas. Es que son las dos figuras a las que se le ha adjudicado haber sido la primera mujer periodista. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que de las dos, la obra de Domitila está prácticamente limitada a Cuba. Se hace en Cuba. Usted me dijo que... Y, por otra parte, sospecho que Aurelia Castillo... ¿Es Aurelia Castillo? Sí, Aurelia Castillo. Aurelia Castillo, además, sí tiene una vinculación con la revolución.
no es quizás directamente participando y curando heridos, pero Aurelia Castillo era tan favorable a la independencia cubana y tan contestataria, que aunque no lo escribe literalmente, porque ella se dedica a otras secciones, secciones en las que le dejan publicar, que no es fácil para una mujer en esa época, ella tuvo un problema con Weyler. Sí. Y Weyler la expulsó de Cuba. Y por eso es que ella tiene dos momentos en su vida vinculados al periodismo en Cuba, y en el medio parecería que se pierde, y es que tuvo que exiliarse. Yo no sé si fue un exilio formal o si fue a partir del disgusto que tuvo que emigrar. La expulsa. Pero lo que sí sé es que Weyler la expulsa por las ideas favorables a la independencia que tiene esta mujer, de una manera además muy machista, y muy, él no entiende realmente que una persona de sexo femenino pueda tener un pensamiento tan radical. Y es muy crítica con el tema de la reconcentración. Exactamente. Es el caso. Sí, el profesor. Pero en el caso de Aurelia Castillo, hay que decir que es una de las primeras feministas cubanas. Sí. Tiene una posición muy, muy meridiana en cuanto a la defensa de la mujer y los derechos de la mujer, incluso de las negras. Y además es una de las pocas mujeres que está en la Academia de las Letras. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana por haberlo determinado, y así estamos poniendo el punto final a nuestro plato fuerte de Escribilea, que es la determinación de estas categorías que acostumbramos a tener en el programa. Vamos ahora a darle la posibilidad a uno de nuestros panelistas a formular una pregunta que debe usted responder de inmediato que la conozca a través de nuestra página en Facebook, Escriba y Lea Cuba. Lombana. Sí, Ramón, yo voy a hacer una pregunta de esta que llamamos a veces de tipo doble, aunque no lo es tanto, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la ciudad ubicada en la antigua Grecia que no fue destruida por el ejército macedonio durante la época helenística a petición de un gran filósofo? ¿Y a qué costo? Vamos a reiterar la pregunta para que sea bien comprendida. ¿Cuál es el nombre de la ciudad ubicada en la antigua Grecia que no fue destruida por el ejército macedonio durante la época helenística a petición de un célebre filósofo, y a qué costo? Bueno, pues entonces ya saben ustedes las generales, la primera respuesta que llegue correcta será publicada en esta página para conocimiento de todos, y recibirá a vuelta de correo, si vive en el interior del país, si es residente aquí en la capital de nuestra nación, directamente en nuestros estudios. Les deseo suerte. Y así estamos poniendo punto final a nuestro programa de esta noche. Profesores, ha sido un placer compartir con ustedes el conocimiento. Muy buenas noches para el resto del equipo, una buena semana, y a usted, gracias por su mirada.